¿Por qué? ¿Por qué se portaron así conmigo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Beto? Estoy muy triste. ¿Por qué? Es que mis amiguitos se burlaron de mí. ¿Cómo así? ¿Por qué se burlan de ti? Es que dijeron que yo tengo una nariz anaranjada. Eso no tiene nada de malo. Pero se reía mucho y no me gustaba. ¡Hey! Enrique, ¿tú sabes qué sucede? Sí, lastimosamente los amigos se portaron muy mal y se burlaron de Beto. Ay, pero esos amigos no deberían portarse así. Yo le he dicho a Beto que no haga caso. Por ejemplo, mi nariz es roja y yo soy feliz. ¡Claro! Beto tiene una nariz naranja y tú tienes una nariz roja. Además, eso no es todo. Lo que importa también es el interior. Por ejemplo, a mí me gusta mucho pintar. Sí, me divierto mucho y así soy muy feliz. Y mis amigos aprecian eso. Pero más allá que aprecien eso mis amigos, me gusta que a mí me guste lo que hago. Eso me hace muy, muy feliz. Oh, a mí me gustan mucho los deportes, sí. ¡Pum, pum, pum! ¿Ya ves? Y a mí me gusta mucho hacer bromas. ¡Excelente! ¡Qué bueno! Chicos, es que cada quien es muy particular. Cada quien tiene su forma de ser. Y eso me recuerda a una canción. ¿Qué les parece, chicos, si cantamos una canción? ¡Sí, sí, 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 sí! Entonces, vamos a divertirnos. En el mundo no eres como tú, porque tú eres especial. No hay nadie que pueda hacer lo que haces tú. Eres único en verdad. Somos especiales, todos, de alguna manera. Cada quien con su forma de ser. Somos especiales, todos, de alguna manera. En el mundo nadie es como tú, porque tú eres especial. El mundo es bello porque estás aquí. Eres único en verdad. Somos especiales, todos, de alguna manera. Cada quien con su forma de ser. Somos especiales, todos, de alguna manera. Oye, Enrique, ya me siento mucho mejor. Me sirvió mucho la canción y hablar con ustedes. ¡Uy, qué bueno! Eso es muy bueno. Cada quien tiene su forma de ser. ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué te parece? Sí, nos divertimos. ¡Claro! Mira, tengo algo especial. Vamos a dibujarnos. Chicos, ¿les gustaría a ustedes también dibujarse? Será muy divertido. ¿Quieren ver cómo lo hacemos? ¡Sí, observen! ¡Nos vamos a divertir mucho! ¡Sí! ¡Hey, mira! En este papelógrafo me voy a dibujar. Sí, me voy a echar allí. Y también voy a dibujar cada parte de mí. ¿Quieren ver? ¡Observen! Me voy a echar aquí. Miss Marta me va a ayudar. Ella me va a delinear. ¿Quién te puede delinear a ti? Puede ser mamá o papá. ¡Qué rico es estar echado! ¿Y ahora? A ver, Enrique. Voy a delinear tu cuerpito. Porque a partir de aquí, vamos a dibujarte. ¿Sí? Cada característica tuya. Tu cuerpito como es, de qué tamaño es. Si eres bajito, si eres más alto,
si eres gordito, si eres flaquito. A ver, aquí saldrá. ¿Ya está? Terminamos. ¿Qué te parece? Oh, ahora está delineado mi cuerpo. Ahora voy a pintarlo. ¿Qué es lo que toca hacer? Pues voy a definir el contorno del cuerpo de Enrique. Y le vamos a dibujar también su carita, tal como él es. Porque él es único y especial. Entonces, observa cómo lo hago. Voy a dibujarlo tan idéntico como se pueda. Enrique, observa. ¿Qué tal quedó? ¡Oh, es igualito a mí! ¡Mira! Mi piel es naranja igual que el dibujo. Mi nariz es roja. Mis pelitos parados. Y mi ropa es igual. Estoy muy feliz. Es cierto, Enrique. Pero cada quien también es diferente por dentro. ¿Cómo por dentro? Escribiremos. ¡Oh, ya sé! ¿Quieres decir cuáles son mis características? Me parece una buena idea. Escribe, Miss Marta. Yo soy... Yo soy buen amigo. Entonces, aquí escribiré buen amigo. ¿Qué más? Yo soy amable. ¡Qué bien! ¿Qué más?
Yo soy muy alegre. ¡Qué bueno! ¿Y qué más? Juguetón, Miss. Soy muy juguetón. ¡Qué lindo! Ese soy yo. ¡Qué bueno! Muy bien, Enrique. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! Sí, él es Enrique. Yo también quiero. Yo también quiero el mío. Entonces, échate. Tocará delinearte. Será muy divertido. Vamos a dibujarte tal cual eres tú. ¿Está bien? Sí, Miss. Listo. Ajá, sí, así soy yo. A ver. Vamos a ver, vamos a delinearte completito. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible, chicos. Vamos a ver si esta vez el dibujo que hacemos se parece a Beto. Beto, ven a ver, mira. ¡Wow! ¡Sí! ¡Ese soy yo! ¡Soy igualito! Mi piel amarilla, mi nariz hermosa de color anaranjado y mis pelotes parados. Y mi ropa tiene el mismo color. ¡Qué lindo! Sí, pero recuerda que tú eres más que la parte externa. Sí, Miss, vamos a escribir. Yo soy una persona muy especial. Por ello, me gusta los deportes. Sí, pum, pam, pum, pam. También soy muy bromista. Lo sé. Y también me gusta compartir. Sí, con mis amigos. Y también, ¿qué cosa? Cuéntame. Yo,
Yo soy muy juguetón. Entonces lo pondremos. Tú, Betito, eres también muy juguetón. ¡Qué lindo quedó! Fue muy divertido, chicos. ¿Ya vieron? Es importante quererse cada uno como es, por dentro y por fuera. Los amiguitos en casa también. Ellos son muy, muy felices porque se quieren por dentro y por fuera. Así que cada quien es especial. Cada quien tiene su manera de ser. Espero entonces, chicos, que ahora tanto ustedes como los amiguitos de casa, ¿sí?, puedan ver cuáles son las cosas más características de cada uno. Sí, lo que los hace felices. Y también por fuera, ¿qué es aquello que les gusta más? Sí, es muy bonito reconocerse y saber que cada uno es especial. Chicos, hacer entonces el ejercicio está muy divertido, así como se divirtió Beto y Enrique, ¿sí? Muy bien, entonces hay que decirles, chicos, que desarrollen los ejercicios y nos vemos la próxima. Diviértanse mucho con sus dibujos. ¡Chao, chao!